De hígado graso, puedo tomar tu suplemento, no es que puedes, quisieras tomarlo, por favor, magnesio en la noche y Yorbut 2 veces al día, tú con Fatty Liver Disease. Hígado graso, un cuarto de una puerta y se sale por donde se entra, no harina, no dulce. El hígado graso no se produce por comer grasa, no mejora eliminando salchichón, chorizo, morcilla y tocineta. El hígado graso es la consecuencia de harina dulce. Para el arroz, no se dice una taza de arroz, se dice una taza de hígado graso. Ah, lee el tercer capítulo de mi libro sobre tu crino en un minuto. Cuéntame algo para combatir el cáncer, dice Gallardo MJG. Tú estás llegando ahorita, bienvenida, mucho gusto, Ludwig Magnesio Johnson. Tenemos un protocolo, no es algo, es un protocolo. Léelo, empieza por C de cáncer en viveprimal.com, empezando por el falcarinol y los terpenos. ¿Sabes qué hay en el jugo del Sana ahora? Repite conmigo, tú que preguntaste por algo para el cáncer, dijiste. Repite conmigo. Falcarinol y terpenos. Abunda sobre todo en la cáscara, no las peles. Y es por extractor. España, tú le dices licuadora. Estamos hablando del juicer. Recuerda. Por extractor. Son 2,5 gramos de falcarinol, lo que tu cuerpo quiere. Y si algo cura. Más rápido lo evita. Así que todos ustedes que están con ganas de hacer el 5x5, empieza 3 días después de haber eliminado lácteos, granos, cereales y semillas. Vas a botar desde 1983 todo lo que tenías en esa casa. Tú te vas a salir del baño, no vas a caber, vas a decir, no lo puedo creer. Vas a botar, bueno, van a salir. Y tú que eres vegana, que comes sano, que toma jugos, ya vas a ver cómo te va a movilizar la cloaca. Recuerda, tienes que evacuar, tú no puedes seguir estreñida, yendo al baño cada muerte de obispo. Recuerda, como tienes la cloaca, tienes el cerebro, hay una autopista que la conecta, el nervio vago, y por ahí se trepan los malos y producen Alzheimer, producen Parkinson, producen neuroinflamación, tú con fatiga crónica y lesiones en piel, el 5x5. Tú con diverticulosis, el 5x5, todos por encima de 30 años la tienen porque todos comen mal. Come crudo, come biofotones. Tómate el 5x5. Bienvenidos todos los nuevos y la gente querida que nos ayuda a responder una y otra vez cómo trata esto. Litro y medio son 40 onzas, por eso se llama 5x5, porque son 5 vasos de 8 onzas al día, que te los puedes tomar todos en la mañana, todos en la tarde o repartidos como gustes. Para ataxia, ponte una inyección de vitamina B2 intramuscular en la nalga, hazte un examen de mercurio, aluminio, plomo, arsénico. Esas serían mis dos grandes recomendaciones. Recuerda, hay ataxia, entre otras cosas, ya pasaste por el neurólogo, ¿no? No tienes nada, nada, ninguna lesión de ocupación de espacio en el cerebelo. Pero existe ataxia, pérdida del equilibrio por intoxicación de mercurio y o por deficiencia de vitamina B12. Hasta que son horas, hasta que son río naranja, son 5 vasos, litro y cuarto de jugo de zanahora. Dices, hola, esclerodermia. Hay muchos protocolos de sanación, Ivonne, esclerodermia. Lee el protocolo de esclerodermia en viveprimal.com y vete directo a testimonios, busca esclerodermia, porque vas a conseguir gente sanada, gente ya que curó. Inclusive la fibrosis pulmonar, su neumólogo le dijo, vete de aquí nomás, suspendido los esteroides, el rituxi, suspendido todo el tratamiento, porque ya están curados, ya sin pliegues en la cara, sin manchas blancas, sin toque en los órganos. Hashtag usa no ahora, hashtag usa el río naranja, alopecia areata, el jugo de repollo con el carvacrol y timol o el 5x21 con el carvacrol y timol. Mira el testimonio de alopecia areata en viveprimal.com. Doctor, algo para la presión. Presión es con S, no con C. Presión alta, gracias. Intra, magnesio, suspende el calcio. A ti que se te eleve la presión arterial, suspende el TOMS, el TUMS, el Centrum, porque tienen calcio. Y antagonizan al magnesio. Recuerda, tomar calcio con magnesio no es tomar magnesio. El antihipertensivo natural del cuerpo se llama magnesio. Para Alzheimer, una cucharada de aceite de coco orgánica comestible 5 veces al día. Al despertar, 3 horas después, 3 horas después, 3 horas después, 3 horas después, ponle una inyección de vitamina B12 intramuscular en la nalga y cuéntame en 5 días de haber eliminado lácteos, granos, cereales, semillas y estar tomando las 5 cucharadas de aceite de coco.
¿cómo está tu familiar? Lee Alzheimer, tú que estás perdiendo la memoria, no tienes diagnóstico, no es Alzheimer, no esperes que el diagnóstico se lo den a tus familiares. En viveprimal.com, clic en protocolos, están por orden alfabético, corona acné, de primero acné quístico o por síndrome de ovario poliquístico. Lee y vas a bajar, vas a ver Alzheimer, artritis, artrosis, vas a llegar hasta el virus del papiloma humano, tú con VPH, hongo shiitake y orégano oil, vas a llegar hasta urticaria crónica, VPH, baja. Baja, recuerda, todo lo que está en piel está en intestino. Hola, Angie, you guys are on the house. Oye, no me he podido tomar el primer trago de mi 5x5 del día de hoy, pero lo voy a poner carvacrol y timol. Voy a cazar los terpenos y el falcarinol con carvacrol y timol, gingivitis, periodontitis, lengua blanca por hongo cándida. Tú que tienes Helicobacter pylori, tú que estás con infecciones urinarias a repetición, tú que tienes fluconazol, nistatina por hongo cándida, a repetición, rompe el biofilm, esos antifúngicos, o tú con infecciones urinarias a repetición, esos antibióticos no rompen el biofilm, rómpelo con carvacrol y timol, la estructura física que protege a las bacterias de tu antibiótico y de tu sistema inmunológico la puedes romper con carvacrol y timol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bueno, como viniste hoy, la ñapa. Pero tú no puedes empezar así. Tú tienes que empezar con una gota al día 2, dos gotas al día 3, tres gotas, sobre todo si estás curando Helicobacter pylori. Lee Helicobacter pylori en viveprimal.com. Hola desde Barcelona. Muchísimas gracias por el 5x5. ¡Maravilloso! Una pregunta. ¿Cuánto tendría que tener el colesterol total, triglicéridos bien? Los marcadores de colesterol, el bueno o el malo, normales, son falsos. Lo que te dicen en la farmacia es, tienes que tenerlo por debajo de 200 el total para poder medicar a todo el mundo con esa cosa que destruye el músculo, destruye el cerebro, destruye la memoria, eleva la glicemia y aumenta la morbimortalidad por todas las causas. Entre otras causas, produce osteoporosis, produce impotencia, produce pérdida del apetito sexual, las estatinas. Tu pastilla para bajar el colesterol te está robando el cerebro, te está robando la erección, te está robando la fuerza, la masa muscular y te está robando los huesos. Mi recomendación, lee colesterol alto en viveprimal.com y recuerda, la lipoproteína A, la homocisteína elevada te infartan. El colesterol no. La causa del infarto no es el colesterol, excepción la hipercolesterolemia familiar, pero eso es harina de otro costal. Es la lipoproteína A elevada. Y muchos dicen, no, pero mi tío sí tenía el colesterol alto cuando se murió de infarto. Lo que tenía era la lipoproteína A elevada y además tenía el colesterol alto. Pero bajar el colesterol no evita el infarto. Bajar la lipoproteína A, la homocisteína, salir de la clamidia, neumonía y corregir las infecciones en boca, sí, aportar el ácido ascórbico al endotelio capital que requiere para reparar con buen y sano colágeno los asaltos que hay en ese papel celofán que protege a la arteria por dentro, sí evita el infarto, porque si no el cuerpo va a echar mano al colesterol oxidado, al calcio y se va a empezar a formar la placa ateromatosa. ¿Cuáles son los dardos que se insertan? Bacterias que vienen desde la boca, clamidia, neumonía, ya te lo dije que anda por ahí, haz tu tarea, clamidia, neumonía, infarto, para que estudies, para que no sigas hablando de lo que no importa. Repito, la mitad de los infartos ocurre con el colesterol en rango. Ya tú tienes la tensión bien, el colesterol bien, el azúcar bien, la barriga bien, ¡pum! Y te infartas por no saber lo que se hereda, es no saber. Tú con insomnio, taquicardia, dolores de cabeza, con padre o madre muerta de infarto antes de los 50 o 55 años de edad. ¡Toma magnesio! A partir del magnesio dormiste bien, se te fueron las taquicardias, se te fueron las migrañas. Y tú dices, ¡ay, qué chévere! Ya no uso bisoprolol, atenolol, lexotanil, topiramato. No, chévere, por eso no. Chévere, porque ya no te vas a morir por infarto, por no saber, por deficiencia intracelular del magnesio. Bueno, muy bien, salud. Parkinson, sal del estreñimiento, Parkinson, limpia el intestino, Parkinson, lee Parkinson en viveprimal.com. Parkinson, tienes que sacar la toxina de la tintorería, tienes que sacar la toxina del dry cleaning, tienes que entender que hay una toxina en tu cuerpo que con carbón activado hay que sacarla, tienes que saber lo importante de que no se trepen las bacterias al cerebro por tu estreñimiento crónico, tienes que saber que en viveprimal.com hay una sección que se llama Parkinson. Léelo en viveprimal.com y ataca la causa y no la consecuencia.
Dice, hola doctor, me ha llegado mi pedido de medicamentos para Guadalajara, Jalisco, a nombre de Laura Gómez Center. Oye, Chayito Delightful, mira, escríbeme por DM tu número de factura invoice, no tu nombre, tu número de factura invoice, porque muchas veces FedEx lo regresa porque no encuentra la dirección o les escribe y le está pidiendo mayores datos. Dame el número de factura invoice o escríbelo al contacto, es por DM, me lo escribes, no por aquí porque no lo voy a poder copiar. Dice Río Naranja, me dijeron que lo pare 10 días y voy por el día 3 y hasta ahora sí he sentido, no entiendo qué me estás diciendo. Un abrazo. Hola Claudia, qué bueno verte. Me están ayudando a responder. Doctor, si hay una persona que el magnesio le da taquicardia, no tomarlo, no tomarlo. Si te da dolor de cabeza, no tomarlo. Si te da insomnio, no tomarlo. Si te da taquicardia, no tomarlo. Se llama efecto paradójico. Hola, ¿dónde consigo los remedios en España? Viveprimar.com. Recuerden, toda Europa, no es nada más España. Toda Europa, Canadá, Estados Unidos, México, Panamá, Venezuela, te llegan a domicilio. Quiero aclarar, no estoy por Facebook. Esa cuenta es falsa, hay cuentas falsas por Facebook. Facebook están estafando a la gente, haciéndose pasar por mí, montan fotos que roban de otros medios sociales. No estoy por Facebook. Mi cuenta de Facebook no la uso desde hace tiempo y tengo mis suplementos, repito, solamente por viveprimal.com. Gracias por rodar la voz. Hola Madrid, Madrid, ¿cómo estás? Saludos. Haz el 5x5. 5 vasos de jugo de zanahora por extractor y no por licuadora. Vas a mejorar brutalmente. Tú con estreñimiento, tú con inflamación, tú con dolor, tú que ya no sabes ni qué comer, a ti que todo te cae mal. Empieza el 5x5, haz algo por ti, encárgate de ti. Te estás encargando de todo el mundo y tú dices, yo puedo esperar. No, no, no. Es el momento del guerrero, la pausa del guerrero. Ahora es por ti y para ti. Te vas a parar para sacarle filo a la navaja y vas a poder cortar con menos esfuerzo. No seguir corriendo en esa vida loca, comiendo porquería. Y te estás envenenando. Es la hora del 5x5. 5 vasos de jugo del zanahora por extractor y no por licuadora. Recuerda, recuerda. Tú con insomnio, toma magnesio. Tú con dolores de cabeza, toma magnesio. Tú con taquicardia, toma magnesio. Tú con tensión alta, toma magnesio. Tú con osteoporosis, toma magnesio. Y todos ustedes suspendan el calcio, porque lo antagoniza. Tomar calcio con magnesio no es tomar magnesio. Excepción ustedes dos. Tú que te operaste, te hiciste la cirugía bariátrica porque estabas obeso y tu cirujano te pidió expresamente suplementarte de magnesio de por vida. Y tú que te hicieron una tiroidectomía radical y también se trajeron las paratiroides sin querer y te pidieron suplementarte de por vida.